Hola y bienvenido a la segunda parte de mi videolog. Yo soy el astronauta europeo Matthias Maurer. Hoy os quiero explicar cómo nosotros los astronautas nos preparamos para trabajar fuera de la estación espacial en el traje espacial. Lo más cercano a la ingravidez es el entrenamiento bajo el agua, como bucear. Por lo tanto, la NASA ha construido una copia de los módulos de la Estación Espacial Internacional en tamaño original en una enorme piscina que contiene casi 25 millones de litros de agua. El día de entrenamiento comienza muy temprano para mí. Me levanto a las 5 de la mañana y tomo un muy bien desayuno para tener energía para el largo y acordador día. Alrededor de las 6 salgo de casa para llegar antes de las 6:30. Antes de empezar el entrenamiento, tenemos que preparar todas las herramientas que necesitamos para nuestra tarea de 6 horas bajo el agua. Si te olvidas de las herramientas o si no funcionan correctamente, tendrás un problema bajo el agua o más tarde en el vacío del espacio. Por lo tanto, revisamos todo junto con nuestros entrenadores e incluso repetimos el uso correcto del destornillador inalámbrico calificado para el espacio, que cuesta más que un coche pequeño, por cierto. Hoy entreno con mi colega astronauta de la NASA, Kayla. El traje en sí mismo es muy robusto y pesado y muy complejo. Consiste en un par de pantalones con botas en los que nos ponemos primero. Luego nos deslizamos en el torso. Sin ninguna ayuda, nunca podría ponerme el traje yo solo. Por lo tanto, recibimos mucho apoyo durante nuestro entrenamiento de muchos expertos. La NASA tiene técnicos especializados en el traje, en las herramientas, en las instalaciones bajo y afuera del agua, buceadores especializados y instructores de formación. Todo está estrictamente monitoreado y controlado para que los astronautas podamos entrenar con seguridad. Ahora sigue la gorra con auriculares y micrófonos, luego los guantes y finalmente el casco. Completamente sellado, el traje está inflado y presurizado. Luego se colocan las herramientas. Una vez en el espacio, los astronautas debemos ser capaces de arreglárnoslas solos con el traje. A las 9 nos sumergimos finalmente. Ponen a Kayla y a mí por una grúa en la piscina. Junto con el traje peso fácilmente 200 kilos, demasiado para saltar directamente al agua. Dentro del agua, los buceadores ya me están esperando. Frente a mí se encuentra la estación espacial en tamaño completo. Ahora casi me siento como si estuviera en el espacio. En mi mente vuelvo a caminar a través del procedimiento de entrenamiento de hoy. Hoy, una bomba defectuosa debe ser removida y reemplazada. Para no perderme en el espacio, siempre estoy atado a la estación por cuerdas de seguridad. Trabajar en ingravidez también funciona mejor si tienes los pies en una atadura, como en los esquí. Aquí tengo que engancharme ciegamente con mis botas. No es una tarea fácil. Luego, tomo el destornillador inalámbrico y aflojo los tornillos, como si fuera un manitas en casa. Pero en el espacio, todo toma mucho más tiempo y tiene que ser atado para evitar perder los objetos que luego se conviertan en una peligrosa basura espacial. Después de la bomba, intercambiamos un sistema de cámaras. Kayla está en el brazo robótico y yo la entrego las piezas de repuesto. Cuando surgen problemas, debemos ser capaces de confiar en el otro a ciegas, porque solo estamos nosotros dos ahí fuera en el espacio. Por eso también practicamos el rescate de uno al otro. En secreto, el instructor me susurra por radio en el oído que debo fingir estar inconsciente. Kayla ahora tiene que darse cuenta de esto, aunque no pueda verme, y luego me lleva de vuelta a salvo a la estación dentro de media hora. Tal rescate es increíblemente acordador y le quita al rescatador casi todas las fuerzas que le quedan. Yo, al ser rescatado y pretender estar inconsciente, sin embargo, disfruto de este corto descanso e intento relajarme lo mejor posible, porque yo sé exactamente que el día de entrenamiento no terminará sin que yo también tenga que hacer un rescate.
Al final, ambos completamos todas nuestras tareas y alrededor de las 3 de la tarde estamos de vuelta en la parte superior de la piscina. Ahora una rápida ducha caliente y luego a la reunión de evaluación con los instructores. Durante todo el recorrido, nos vigilaron de cerca a través de muchas cámaras. Captan cualquier error que cometamos y ahora nos dan información muy valiosa. Y mañana será otro día normal de entrenamiento. Pero eso ya es tema para un nuevo clip. Adiós.